¿Cómo están, aventureros? Estamos en Bombe-les-Mimosas, un pueblo al sur de Francia que destaca por su belleza y sus flores. Acompáñenme en un recorrido y si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse y denle like a este video. Bombe-les-Mimosas es un pequeño pueblo ubicado en la región de Provence, al sur de Francia, a 40 kilómetros del puerto de Toulon, clasificado como uno de los pueblos más floridos de Francia, que tiene un patrimonio floral excepcional, con un total de 90 variedades de mimosas. La Capilla de San Francisco de Paul es un edificio de estilo románico construido en 1560 en su honor, ya que él fue el que salvó al pueblo de la peste. El Castillo de los Señores de Faux es clasificado como un monumento histórico que se ubica a 104 metros sobre el nivel del mar, donde tienes una vista panorámica fenomenal de todo el pueblo. Las tiendas normalmente abren a las 10 de la mañana, pero mientras pueden ir por un café o un croissant a los restaurantes cercanos o pueden perderse en la hermosura de sus callejones. Podrás encontrar varios dulces y productos de la flor mimosa. Thank you.
Bueno, aventureros, gracias por acompañarme en este recorrido. No olviden de suscribirse y seguirme en mis redes sociales para más contenido de viajes. Nos vemos en la próxima aventura.